Dialogando con el padre Raúl Sánchez, el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 43 al 46. El Evangelio que se proclamó en la misa del día martes 15 de junio del año 2021. Este Evangelio en particular de Mateo y concretamente este capítulo 5 a mí me ha parecido siempre muy interesante. De manera particular cuando Jesucristo empieza a perfeccionar la ley, ¿no? Ustedes han escuchado que se dijo, pero ahora yo les digo. Jesucristo viene a oxigenar, a perfeccionar, a darle un cumplimiento especialísimo a la ley antigua, a la ley de Moisés. Bien, en este capítulo 5, verso 43 al 46, mire lo que nos enseña. Para empezar a desbaratar el andamiaje que han venido construyendo desde hace unos buenos años, aquellas personas que dicen que Jesucristo no exige, que simplemente es buenísimo, santísimo y dulce de miel. Eso es lo más falso que puede haber, pero desafortunadamente la predicación de hoy y el mensaje del Evangelio de hoy está impregnado del posmodernismo, del subjetivismo. Lo importante es que tú te sientas bien. Lo importante es que, pues, hombre, concertemos, propongamos que no nos afectemos, que no sufras tú ni sufra yo y vamos para adelante. ¿Ya? Aquí la parte de Dios viene a apartarse, ¿no? La realidad de Dios viene a apartarse para dejar de ser cristocéntrica para ser antropocéntrica, es decir, el hombre. Vamos a trabajar por el hombre y la parte de la humanidad. Lo importante es que te sientas bien, no te amargues la vida peleando con la gente, que utilizar un lenguaje que nos hermane, que nos empate, nos haga caminar juntos. Y bueno, y así, a vista de buen cubero, ¿no? Pues eso suena como bonito y se ve como agradable, pero no, Jesucristo exige. Y Jesucristo nos va a incomodar y nos va a desestabilizar y sacar de la zona de confort para poner una realidad de vida que verdaderamente responda a su accionar. No es mi accionar, no es el accionar de Él. Y si Jesucristo reina en mí, pues lo tengo que dejar reinar. Pero como no quiero dejar reinar, ¿qué es? Usted por ahí sentadito, sé que hay por ahí un Dios muy interesante y yo hago de Cristo un mamarracho, ¿no? Dulcísimo, empalagoso, le echo chocolate dulce, lechera, panela, almíbar, bien dulce, dulce, que todo el mundo se sienta encantado con él. Jesús, ay, pero Jesús es tan bueno, Jesús es tan maravilloso, pero quien dijo que exige, solamente es misericordia, Él nos acepta como somos, Él nos acepta tal cual como somos. Ay, qué mentira tan grande. Y ahí están envolviendo y enmorrando, ¿no? La modorra. No, no, aquí Jesucristo nos despierta. Miren lo que dice este Evangelio. Bien. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque él hace brillar su sol sobre malos y buenos, y envía la lluvia sobre justos y pecadores. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? También los cobradores de impuestos lo hacen. Y si saludan solo a sus amigos, ¿qué tiene de especial? También los paganos se comportan así. Por su parte, sean ustedes perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Sean perfectos. Termina el texto. Quiere decir que no somos perfectos. Nos llaman a la perfección. Y cuando uno es perfecto, pues uno puede consumir el cuerpo y la sangre de Cristo, aunque digan otra cosa por ahí. Nos invitan a la perfección. Eso ya es una exigencia tremenda. Ahora yo le voy a hacer a usted una pregunta a ver si este Cristo, si el Cristo del Nuevo Testamento es verdaderamente dulcísimo, que nunca exige nada. A ver, vamos a mirar qué decía la antigua ley.
Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Ah, no, pues qué cosa tan fácil. Amarás a tu prójimo, al próximo. ¿Qué es lo que significa prójimo? El próximo. Y no harás amistad con tu enemigo. Eso es la antigua ley. Ahora mire la nueva. Pero yo les digo, ¿qué es lo que dice Jesús? Amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. ¿Eso no es más duro, más difícil, más exigente? ¿Quién se inventó que Jesucristo no exige? No, no, no. Yo creo que tienen que hacer toda una relectura para que vuelvan a captar el sentido del Evangelio. Y luego, con todo respeto y con toda caridad, aquellos hermanos que han hecho de Jesús un simple muñequito de galleta de dulce, que es complaciente, que no exige, que a todo el mundo dice así, que a todo el mundo le dice que sí y que nos acepta tal cual somos y no quiere transformarnos. Como le pasan a aquellos, a esos grupos, ¿no? Que prefieren el mismo sexo y que Jesucristo te hizo así y así te quiere y pues sigue adelante porque ¿qué vamos a hacer? No, 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 no. Perdón, perdón por ahí. Creo que tienen que leer este evangelio. Es que hacer un evangelio de Cristo Jesús sin leer el evangelio, pues entonces ¿de dónde lo sacan? Es un nuevo evangelio, es una nueva predicación y esto hay que decirlo porque eso es lo que se está ventilando. La semana pasada vimos a un sacerdote Damián, otro sacerdote Dani, un youtuber, estamos el famoso James Martin, bueno, entonces, y otros que consideran que como Jesucristo te hizo así, entre comillas, pues sigue así, porque ¿qué vamos a hacer? El Señor te ama, ¿ve? Es el Cristo de la posmodernidad. El Cristo que solamente invita a mirar la subjetividad del sujeto, y por ahí no es. Entonces, pero yo les digo, amen a sus enemigos. Vamos a aclarar esto. Amar. Parece ser que el Señor nos pone en una situación muy difícil de amar a los enemigos. Entonces, apretamos una cosa. Vamos a tener enemigos. El cristiano no tiene enemigos porque él se los busque, sino porque llegan. Porque el cristiano simplemente obra el bien, obra la caridad. Y por eso aquí el Señor Jesucristo está diciendo eso. Amen a sus enemigos. Nosotros muchas veces tenemos enemigos que no sabemos de dónde salieron. Hay unos muy peligrosos que son los enemigos ocultos, de esos que actúan por detrás y que uno no sabe quiénes son, pero el daño lo están haciendo por ahí. Hay otros, los más fáciles de reconocer son los enemigos que son abiertos, que son declarados. No me simpatizas, no te quiero, te voy a hacer daño, cuídate, ya sabrás de mí, pues cosas de esas. Esos son menos peligrosos que los enemigos ocultos. Que uno no sabe de dónde salió el chisme, de dónde salió la situación, pero me están haciendo un daño pavoroso. Los que están en la clandestinidad, esos enemigos. El Señor, pues nos invita a amar a esos enemigos. Ahora, aclaremos la parte del amar. Es un gran error pensar que el amar es simplemente un sentimiento. Porque si miramos el amor simplemente como un sentimiento, queridos hermanos y hermanas, esto de amar a los enemigos y de rezar por los perseguidores y, bueno, todo esto que nos dice es casi imposible porque es prácticamente reñir con nuestra propia naturaleza. Cuando se mira el amor simplemente como sentimiento, no, el amor no se puede mirar como sentimiento únicamente. El amor es una experiencia muy distinta. El amor es aquella realidad que se vive y que se asume cuando yo soy capaz de donarme al otro. Y esa donación no es sentimentaloide. Y el amar no es sentir bonito.
Y el amar no es pasarla esplendoroso. Y el amar no es que todo va a salir de maravilla y de corazoncitos y de nubes rosadas y de burbujas. No, señor. Les voy a dar un ejemplo. Una madre tiene a su hijo enfermo. Su hijo de 8 años está enfermo. La madre ama a ese hijo, por supuesto. Y la madre está sintiendo bonito en esas largas horas de insomnio por cuidar a su hijo, porque está grave. Cuidándolo y dándole sus remedios, volteándolo, escuchándole cuando se queja. Horas y horas y días sin dormir, y ahí está la mamá. ¿Esa señora está sintiendo bonito? No. ¿Está pasando momentos esplendorosos? No. ¿Están cantando los pajaritos de colores y de flores hermosas por ahí? No. ¿Está sufriendo? Sí. Pero ama. Entonces el amar no es un sentimiento. No. El amar trae también sufrimiento. Otra forma. Otro ejemplo del amor. Un padre que castiga a su hijo, le da 3 palmadas, porque fue un violento y un grosero con su mamá. Y no era la primera vez que era altanero el muchacho. El muchacho tiene 12 años e intentó agredir a la mamá. 15 días atrás le dijo una grosería a la mamá y 2 meses atrás la ofendió y le robó un dinero de su cartera. El papá ha venido teniendo paciencia y observando eso. Pero cuando llegó el momento en que el muchachito iba a agredir a la mamá, el papá se le enfrentó, le dio 3 palmadas y le dijo, aquí mando yo. Respeta a tu mamá, me respetas a mí, respeta la casa. Honra a tu padre y a tu madre. Amor. Eso es, amen a sus enemigos. Ese muchacho en ese momento se convirtió en enemigo de la mamá, en enemigo del papá. Esa enfermedad se convirtió en enemigo de esa mamá cuando el niño está enfermo. Lo mismo cuando vienen enemigos. Por ejemplo, un hombre tenía alrededor de 10 años de casado con su señora. Llegó una nueva secretaria a la oficina y este hombre quedó impactado por esa nueva secretaria. Le gustó. Llegaba a la casa y empezaba a ver insulsa a su mujer, fea, desagradable y monótona. La otra, muy perfumada, muy atractiva y nueva en la empresa. Le empezó a coquetear, empezaron a salir y el hombre se fue con la mujer al cabo de 2 años. Un matrimonio roto, unos hijos prácticamente abandonados, pequeños. Esa nueva mujer se convirtió en enemiga de la esposa. La mujer, una mujer devota, de fe, cristiana, amante de su familia y de su esposo. Pero tenía esa enemiga, la que le quitó su marido. Entonces, ¿qué hace esta mujer? Como amen, aquí, amen a sus enemigos. Entonces, ¿qué hizo? Señor, como tú nos mandas amar a nuestros enemigos y nos mandas a orar por aquellos que no nos quieren, pues entonces voy a orar y voy a pedir en mi infinito amor por esta enemiga que me levanté gratuitamente, te voy a pedir, Señor, que tenga una excelente relación de amor con mi ex esposo. Que les vaya bien en la vida, que tengan unos hijos maravillosos, que el hogar que esa señora destruyó, lo tenga ella bien bonito. Sí, Señor, porque ese es el amor. ¿Esa oración haría esa señora? No. ¿Qué oración haría? ¿Qué oración haría? Veo que aquí, esta parte de amar, hay que clarificarla bien. Porque si usted solamente mira el amar como sentimiento, no por ahí, no, Jesucristo nos está exigiendo cosas que no vamos a poder cumplir. ¿Qué es lo que esa mujer merece?
Quedo en oración, amarla. ¿Qué le voy a hacer? La voy a visitar. Le llevo un pastel, mire, para que coman esta noche de postre con mi ex esposo. Eso es. Porque el Señor me manda a amar. No, ¿qué es el amor? ¿Qué es? Señor, haz justicia con esta señora. Que reconsidere su conducta. Mira, Señor, que no entre en una situación de pecado y de dolor si sigue con mi esposo. Orar. Eso es amar. Eso es amar. Amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre que está en los cielos. Esto es una realidad de fe. Esto es más profundo que la ley de Moisés, ¿no? Amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Sigue el texto. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? Ah, no, es que es muy fácil amar al papá, amar a la mamá, amar a los hermanos, amar a la esposa, al novio, a los hijos, a la abuelita, al tío. Es muy fácil eso. Pero amar al jefe, a la compañera de trabajo, al profesor que me tiene tirria, a la señora de la parroquia. ¿No ha visto usted que de pronto pertenece a un grupo de parroquia? ¿No se da cuenta que a veces ahí hay unas pugnas y unas comidillas donde todos se despedazan como cuervos? Es que la señora Marucita, es que no la conoce. Ay, sí, hermana, hay que orar por esa hermana. Y conoces a don Ruperto. Ay, cuidado con ese hombre. Porque... Y todos se despedazan. Y después que dicen, hay que orar por los hermanos. Hermanita, hay que orar por esos hermanos. No, 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 eso es amor, por Dios santo. Amor es cuando yo veo que esa persona está mal. Cuando veo que en realidad no anda bien, que está dañando nuestra vida comunitaria, ya sea familiar, escolar, educativa, lo que sea, digo las cosas con caridad, pero se la digo. Eso es amar. ¿Quién dijo que amar era no aguantar? Acuérdate que el Señor dijo que amará a los que nos persiguen. Téngale paciencia. No, 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 espérese un segundo. Creo que estamos confundiendo el sentido de este mensaje. Si saludan solo a sus amigos, ¿qué tienen de especial? También los paganos se comportan así. Por su parte, sean ustedes perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. ¿Y cómo es el Padre que está en los cielos? Verdadero, justo, directo, comprensivo, pero no laxo. Justo y verdadero. Seamos perfectos. No seamos ineptos, sino perfectos. Y sacámonos de esas concepciones de un nuevo evangelio, de un Jesús que no es verdaderamente el Jesús. Jesucristo amaba profundamente. ¿Amaba a los escribas y fariseos? ¿Sí o no? Profundamente los amaba. ¿Y cómo era con ellos? Distinto de cómo fue con la samaritana, distinto como fue con la mujer que fue sorprendida en adulterio, distinto como fue con Zaqueo, pero los amaba, pero era firme. Y seguramente oraba por ellos, pero los reprendía. Sabía que eso era lo que les servía a ellos en ese momento. Así como el padre le da dos palmadas al hijo porque sabe que eso es lo que le va a servir en ese momento. Igual que el profesor reprueba al estudiante porque sabe que eso es lo que le hace bien en el momento, porque ese muchacho lleva prácticamente 8 meses que no hace nada. No, 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 no. Jesucristo es bastante exigente. Y este evangelio nos enseña a amar, a orar y a saber que tenemos enemigos. Y esos enemigos, que nosotros tengamos enemigos, nosotros, no que nosotros seamos enemigos de alguien. Porque el cristiano no debe ser enemigo de nadie. El cristiano debe ser amigo de todos. Pero no se puede. No se puede. Porque el Señor mismo lo dice. Amen a sus enemigos. O sea que sí vamos a tener enemigos. Pero mientras usted pueda transmitir paz, amor, sosiego, usted cuando transmita eso, usted muchas veces no le va a caer bien a muchos,
por transmitir eso. Mire si usted está siendo perseguido. ¿Por qué está siendo perseguido? Mire si usted está persiguiendo a alguien. Mire si usted es enemigo de alguien. Es decir, que a usted no le guste tal persona y que por sistema lo ataque, lo desvirtúe, lo hiera, lo quiera destruir. Que usted no sea de esos. Tenemos que ser perfectos, como el Padre de los cielos es perfecto. Y no reduzcamos el amor a un simple sentimiento, porque ahí no vamos a entender este mensaje del capítulo 5, en su verso 43 al 46 de Mateo. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.